vamos a comernos algo en Isla Verde. Y el restaurante, y de una vez, como que le vamos dando forma a que no podemos ir, vamos a ir viendo en las tiendas. Eso es lo primero que hay que coger, porque ya, ¿verdad? Vamos con que necesitamos eso para poder elegir la moda. Sí, porque una vez veamos los muebles, sabemos el estilo de la parte que vamos a hacer ahí. Pero nos tomamos unas poquitas. Dale, 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 mi amor, bye. Te veo, bye. Mira, Wanda, yo de verdad que jamás pensé que esto era tanto trabajo. Yo pensaba que esto era como que más sencillo. Y dije, ok, tenemos que relajarnos, sacar un día para despejarnos, porque tú estás a otro nivel. Es que la gente se ha dado cuenta que tu casa es tu templo. Tu casa es un hogar donde tú tienes que verlo desde otra perspectiva. La gente estaba como que, ok, llego, como, duermo, veo televisión y me voy. Ahora no, ahora la gente está viendo cada espacio, cada área. Y con esta cuarentena, no, muchacha, yo te digo la verdad, hay que tener un espacio como que para todo, para hacer ejercicios, el área de meditación, diferentes espacios que te permitan como que ser, que el encierro, mi amor, y más nosotros que somos así, hyper, no puedo decir. Y algo positivo y bonito ha tenido este proceso de la cuarentena es que la gente ha conectado con su hogar. La gente se ha dado cuenta de que lo que yo tengo a la final son mis paredes y mi casita, que es donde yo pernocto cuando la tragedia está grande, fuera, mundial, y lo que yo necesito tener es mi espacio bello, sano, limpio. Sí, es cierto. Y entonces, cómo se ubican las cosas también para que fluya la energía. Así que, pues, básicamente eso. Pues yo creo que nos dimos dos guerreras de combate a primera fila que hemos tenido altas y bajas. Ahora, pues, poder hacer esto a lo Jackie Malavista Style. ¿Qué te parece, mi amor? Pa' que sepi. A lo Jackie Malavista Style. Salud por eso. Salud, salud. Lo que más me apasiona del Wallpaper Day es poder entrar a un espacio y verlo en plena construcción, verlo en crudo, pero transformarlo en mi mente y saber que a través de Wallpaper yo puedo lograr lo que yo quiero. Porque de una manera rápida, limpia y dramática, transformo los espacios sin ningún problema. Entonces esa visión que yo tengo tan pronto entro al espacio en construcción donde nada está pasando, ya yo lo estoy visualizando con el papel decorativo. Day by day by day. Lo sabes porque somos muy indecisas. Okay. Así que seguiremos viendo. Menos mal que somos indecisas solamente en los muebles, porque en el amor no. Ahí vamos. Ahí. Así que el proceso con Jackie es bien interesante porque no tan solo es crear de la nada, sino que le estoy decorando no tan solo a una clienta, sino también a una amiga. Yo a Wanda la conozco hace muchos años, siempre la he visto como que en las revistas de moda, cada vez que ha habido un evento, alguna pasarela, algún fashion show como tal, ella siempre estaba allí en todo, así como las cívicas y todo ese tipo de cosas. Y pues siempre la vi en este mundo de la moda, la decoración. Entonces esto se vuelve un poquito retante y también un desafío porque tengo que sacar lo que verdaderamente va a ser su gusto, lo que ella tiene en su mente, que son muchísimas cosas, entonces ya tengo que dejar a un lado que es mi pana, para entonces interpretar y ver, ok, es mi clienta, quiero complacerla, quiero hacerla sentir como que está en su palacio, porque la realidad es que esta es su primera casa. Con esto de la cuarentena, yo creo que me dijo que
era como que el momento para mudarme, porque estar en un apartamento entre cuatro paredes y no tener tal vez un jardín para poder respirar y salir, o un área donde pudiera estar fuera, ¿no? Pues dije, es el momento de dar el paso. Muchas personas me dijeron, pero ¿por qué? Tú estás sola, quédate ahí estás mejor, estás más cómoda. Pero nada, creo que es el momento, así que pues, aquí estamos. ¿Tú vas a hacer más? Sí. Bueno, tengo también si esa lámpara tiene mucha luz. Si tiene mucha luz. Ya yo le dije a Rosa que me diera esta calor para escogerla. Para escogerla, porque ya. No es tan larga la que tengo aquí, pensé que tenía una larga. Porque así en Dorado Bichis son así de largo, pero no la tengo ahí conmigo, pero déjame ver. Sí. Ah, esa es la vela que tiene las frontas. Esta es la de franja, pero tengo un montón de huevo y eso. Dependiendo del mueble cuando lo tengamos, mira, la textura es tan chula, ¿verdad? Si nos vamos a ir más gris o más paupe, o nos quedamos en blanco. Es que nunca estamos de acuerdo, siempre yo le gusta lo que a mí me gusta. Pero por un poquito, le dije este, pues ella no. Ella va a decir el otro, pues llevarme la contraria. Después yo me diré al contrario, porque me estoy imaginando que es más neutral. Todavía no hemos visto los muebles. Cuando dije, necesito a alguien que me ayude a aterrizar mis ideas, porque a mí me encanta mucho la decoración, pero tengo como que diferentes conceptos de qué es lo que quiero y siempre estoy cambiando, así que necesito dirección. Yo me encontré como unos espacios completamente open space, una casa de segundo piso, con dos pisos, pero espacios altos y amplios. Entonces ya yo he visto y ya yo tengo en mi mente cómo lo quiero hacer. La casa es bastante grande, o sea que quiero que cada espacio tenga su propia personalidad, pero a la vez sea minimalista. Ella quiere un infinity pool, ella quiere que la terraza sea madera, ella quiere el elemento de sentir que el agua sigue por todo el patio y que de una vez pues de verdad haya una combinación de resort versus hotel 5 estrellas versus esta en mi casa. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tengo que seguir trabajando en eso, porque es que ella me manda cada foto y cada idea. Pues cuando tengo algo en mi cabecita no paro de pensar en eso. No importa la hora que sea, Wanda recibe un mensaje de texto cada vez que veo una inspiración para la casa. Creo que tiene que estar bien contenta porque el último se lo envié a las 3 de la mañana. De momento yo estoy en esa paz tan bella, en mi silloncito ahí, y empieza ese teléfono, tin, 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 y cuando yo miro, ay Dios mío, ya aquí otra vez, a mandarme fotos de este estilo, y la próxima foto es 3 estilos diferentes, y yo, pero ¿en serio? ¿Tú me puedes entender? ¿Tú me puedes entender? O sea, mi productor, tú sabes, en la tranquilidad que yo vivo ahora, oye, mírame, que me manda un mensaje a las 12, 1, 2, 3 de la mañana. Ella me manda diferentes fotos de los estilos de sofás que quiere, que el papel que ahora le gusta, que lo que le encantaría hacer debajo de la escalera. Le digo, me vuelve loca. ¡Wanda! De verdad, puede ser un poco intensa. Wanda le gusta mucha cosa, mucho brillo, muchas cosas así llamativas. Así que puede que en esa toma de decisiones como tal podamos chocar. O sea, no me soportas, no aguantas la presión. Necesito paz. ¡Le vamos a ver la cocina! Es que no, ya no me deja pensar. O sea, si no me deja pensar, si me está aturdiendo con tantas y tantas ideas. ¿Sabes que esta casa es tan clara y tan grande? Y como que me encuentras en cualquier número, aquí no me encuentras nada. Ella todo le gusta. Para todo, para ella todo va en la casa y eso no puede ser. Es como que estructurar y educar a que este va a ser el tema. Necesitamos un tema. Bueno, se supone que Wanda está para guiarme, pero a final de cuentas yo soy el cliente, así que yo voy a estar dándole las ideas de lo que yo quiero y Wanda le corresponde hacer esas ideas realidad. Pero si a mí no me gusta, no me puedo obligar a que me guste. A fin de cuentas, soy yo la que voy a estar ahí. No, todo tiene que ser bien pensado, porque cuando tú me contratas a mí, yo me tengo que encargar de que todo eso se vea de una manera elegante y que funcione.
Porque si no, pues entonces no me contratas y cómpralo tú por tu cuenta. Y móntalo y ponlo donde tú quieras. Wanda, llénate de paciencia. Me encanta porque me está llevando a la línea. Nada, bebé. ¿Cómo lo hacemos y cómo nos va? Ay, sí, vamos a escoger la más grande, ¿verdad? 54. Si no conseguimos el espejo con cristal. El espejo con... Yo te diga, hay que esperar. Tú tienes que pensar en esta famosa frase que dice, Dios los bendiga. Porque la muñeca es la muñeca. ¡No! ¿El azuquita la pone ella o no? No te me esperas. Por aquí tenemos un vino Lagrange. Esto es una uva de Buradés. Así era el novio que yo tenía. ¡Cerco! ¿Qué? Chicos, estoy tan feliz con lo que estamos logrando, con lo que se está creando. Es como, como una magia que hay detrás de todo, ¿verdad que sí? Y una sincronía bien chévere. Cada día te quiero más. ¿Tienes que amar? Pero yo te diría que la palabra que rápido se me viene a la mente sin pensarlo dos veces, ya que Fontana es una niña disciplinada. Olvídate, con esta muchacha es lo que es siempre. Eso me encanta de ella. Y no tan solo su disciplina, sino su traje. Ella es una muchacha que dice, vamos y va. Y eso me hace admirarla y sentirme súper orgullosa de ser su decoradora. Sí, sí. Pero lo más que me interesa es la de la escalera, que tú sabes que esa es la lámpara que tenemos que, o sea, como que el show. Por aquí. ¡Ay, pasta! ¡Qué rico! Es una pasta cacciatore que sale con un scallops por encima. Es una pasta que está sazonada con cherry tomato, tiene aceitunas peruanas y albahaca. Así que buen provecho, que disfruten. Aquí yo tenemos muchas cosas en común y muchas similitudes. Y yo creo que con los hombres vamos también bastante parecidos. Dale, tenemos piscina, jacuzzi, el de y el geo. Ya estamos en el geo. Estamos ready para dormir. El piso está sucio, lo sé. Por eso es que quiero el área privada, tú sabes, la palma y la cosa, y el jacuzzi esquineadito. Yo quiero, sobre todas las cosas, que ella aquí esté mega feliz y diga, wow, se logró más de lo que yo esperaba. Esto era lo que te quería enseñar. ¿Ves que lo pusieron frente al comedor? Ah, like it. Exacto. Oye, mano, por fin. Porque yo dije, espérate, que eso me gusta. Esto está nice. Lo único es que acuérdate, yo te envié el muchacho. Pues entonces ahí no lo hacemos en la esquina del gabinete. Lo hacemos en el detalle. Medio. Tenemos que ir a ver el comedor, porque una vez, porque tampoco, esa es otra, no podemos coger un comedor demasiado ancho. No. Que entonces se nos vaya de proporción la vinera. Entonces ya me había hablado que estaban las cuadradas y... Ay, y eso. Pero me gusta el negro porque la losa del frente de la casa es negra. De que entiendo a Jackie Fontane, de su ansiedad y a veces su frustración, claro que le entiendo. Si adquirir una propiedad nueva, o no nueva, tu primera propiedad o la propiedad que compres, es una tensión increíble. ¿Por qué? Porque todo lo que tú vas a empezar a crear y a preparar no depende de ti, depende de otras personas. Me gusta esto que estás viendo como bien lineal, bien, ajá, cilíndrico, sí, para exterior. Pero para el interior me gustaría hacer algo bien ecléptico, de tener como sale la vinera, tipo chandelier en cristal, ajá, pero también otras lámparas más tipo plantation, mezclando. ¿Cómo plantation? Estas que se usan en los resorts. Ok, ya. ¿Entiendes? Pero que quiero jugar, no con cosas cilíndricas y squares, claro, sino que claro, haya claro. El saroqui y el brillo. Brillo. Yo quiero... Que plasmar ese sueño que ya tiene en su mente y lo vamos a aterrizar, lo vamos a hacer. Algo que yo estaba buscando cuando
pues, estaba mirando casas, era un lugar que tuviera la mezcla de la naturaleza, montañas, árboles, y precisamente lo encontré aquí. Justo detrás de mi casa tengo la pista, tengo las canchas de tenis. Bueno, cuando yo hablé con Wanda, de las primeras veces yo le dije, mira, yo quiero que la decoración sea estilo resort, como un hotel, que yo sienta que cuando yo llegué a mi casa, llegué a un hotel. Lo más que a mí me ha gustado de la casa es esta escalera. Así que por eso que quiero que arriba haya ese efecto de cemento en la pared y que sea el punto focal. Aparte de la gran lámpara maravillosa que vamos a tener ahí. ¿Quién la va a limpiar? Pues no sé. Ni siquiera llego para abrir las ventanas. Tendré que poner un banquito en cada ventana para poderla abrir. Para llegar, debe ponerme de puntitas y hacer un esfuerzo máximo para poder llegar. Es complicado. O sea que yo creo que estimo que en cada ventana va a haber un banquito para poder llegar. Primeramente, yo me siento que esa casa es mía también. Yo le he tomado este proyecto bien personal. Así que yo estoy dando todo mi corazón, todo mi empeño en que esto quede extraordinariamente hermoso. Ay, Dios mío, yo tengo como demasiadas expectativas respecto a lo que va a ser Wanda en mi casa. Lo otro es, si puedes marcar por lo menos. Lo dejamos. Oye, tiró el chaline. ¿Cómo va a quedar la fascia terminada, la altura y exacto, todo? Exacto, para que entonces abajo. Muchachos. Exacto, de abajo. Muchachos, gracias, nos vemos. ¡Pompia, pompia! En verdad, que estar con Jackie me. Me vuelvo otra vez a conectar con esos momentos donde tuve mi primera casa y me veo reflejada en ella. Bueno, hay tantas ideas que de verdad no sé, incluso quería hacer una terraza bien bella y hacerle un segundo piso con un mirador, muchas cosas. Yo estoy clara que esto va a quedar a otro nivel y que ya va a estar súper feliz con su nuevo hogar. Yo, eso no me queda duda, yo lo veo ahí. Pero nada, tú querías casa, toma casa. Si aquí yo no consigo jevo, tengo que salir a caminar a toda hora. Así que por fin se dio el día épico, el día de ir a ver los muebles. Mira esta, qué bella, esta. Bellísima. ¡Qué clase de botada me voy a dar con los wallpapers! Es una rastra que me voy a dar. Y al fin se vio el día épico de poder coger a la muñeca en la muñeca, montarla en mi guagua y llevarla a ver muebles y artículos decorativos, porque esto parecía que nos iba a dar, pero por fin se dio. La monté y nos fuimos. Pues la guaguita Mercedes tiene todos los atributos necesarios para que tú te sientas confortable a la hora de escoger los muebles de tu hogar. Ay, que necesito tanta paz en mi ser. Ustedes no tienen idea de lo emocionada que yo me siento en estos momentos, porque cuando me la ve, o sea, está de chofer hoy. Entonces ella está en un avión, ¿sabes? Quiero que sepan que esto es el último en la avenida. Dímelo todo, dímela. Mira, o sea, tenemos visitas en la casa. Mira, tenemos visitas en la casa. Y nuestra primera parada fue Evertile. ¿Estamos de acuerdo en algo? A mí me encanta esa tienda de losas. En Evertile me encanta porque hay losas bien fashion, pero también están las que son todas rústicas y especiales para cualquier tipo de decoración, sea baño, cocina y hasta el garaje. Desde ahora te digo que te va a encantar. Pero ¿y esa mascarilla? Mi amor, de Carlos Alberto, ¿qué te pasa? ¿O qué me voy a poner? ¿Una triqui-triqui? A lo mala. Pero esto se siguió complicando, porque nuestra segunda parada fue Viva Carpet. Ay,
y el campo de las alfombras. ¡Qué maravilloso! Me fascina las alfombras. Mira esta, qué bella esta. Bellísima. Que yo usaría algo así, si tiene amarillo lo uso, entonces para los cojines. Pues estamos haciendo un recuento bien interesante de todo lo que ocurre cuando alguien te compra una casa y hay que amueblarla. Así que la chica acaba de comprar una casa espectacular. Sí, aquí vamos a comprar unas cositas. Gracias. ¿Sabes que sí? Gracias, mi gente. Bueno, entonces después, es que esto fue un día largo, mi gente, fue un día largo. Creo que después, almorzamos. Para no almorzar, fue en Casa Moda, que ella se comió como una comida ahí media extraña, y yo un sandwichito, porque aquí no había tiempo de nada más. ¿En qué momento de la historia estamos? En la reconstrucción de la nueva casa de Jackie, que ahora la estamos haciendo como una segunda casa dentro de la primera. Anda, qué chévere, cómo va la espacio. Fascia. Todo el armazón de la fascia ya está montado. Toda la estructura de dónde va a estar ubicado el televisor, la fascia de toda la cama, el closet está hecho ya. O sea, exactamente como ya lo quería, la pared texturizada también se hizo. De pronto, las cotizaciones de muebles, losa y la estructura de las luces es lo que me falta. Las compramos y nos los entregan. Pues ya, yo voy a tener ese montaje pronto. ¿Y qué es lo otro? Pues la arrastrada que me voy a dar con el wallpaper, que eso depende de mí, de mi equipo. Y por la noche tuvimos ahí un encontronazo en las luces. Fuimos a Lucero, en la calle Eloísa. Bueno, yo creo que aquí, mira, aquí mismo es, mira. Ah, Lucero LED, qué bello. Aquí mismo, aquí es que vamos a ver la lámpara, esa hermosa que nos encantó. Ay, y todas las de exteriores. Ay, yo necesito ya poner esas lámparas, Wanda. Bueno, ya estamos en el sitio. Ahora es ordenarlas y que rápido nos las instalen. Que lleguen. Un electricista que las... Bueno, ¿verdad? Porque hay que pedirlas. Mami, todo hay que pedirlo. Todo hasta el novio hay que pedirlo por correo, para que te salga bueno. Hasta la luz, que no la tengo todavía. Buenas. Yo, Wanda, tenemos que salir de aquí con las lámparas. Claro, es que vamos a salir con las lámparas. Ya nos pusimos de acuerdo en esa. Okay. Me encanta la de la escalera. La del comedor. Estamos peleando todavía con el comedor. ¿Qué más te desde Pues mira. No sé por qué cayó en este tiempo, pero todo es perfecto. Me voy a ausentar este próximo miércoles 21. Voy a ser sometida a una operación más o menos de emergencia. Yo tuve un accidente y me fracturé la nariz en dos pedazos. No sabía la intensidad de esa fractura. En verdad que no, pero me empezó a molestar cuando me pongo la capa. Y entonces se me ocurrió ir a un otorrinolaringólogo, cirujano, el doctor Edgar Reyes. Y cuando me vio, me dijo, no, mi amorcito lindo, a ti hay que operarte porque la nariz te está moviendo y te está virando también en la cara. Así que, Jackie, no te alteres, no te pongas histérica, porque voy a estar unos cuantos días fuera del aire. Pero sabías que Jackie también se va de viaje. ¿Qué? Yeah. ¿Y qué va a pasar con el reality? ¿Pero por qué ella no me llamó a decirme? Ya mismo yo me voy de vacaciones. Y ella va a hacer y deshacer en esa semana. Pero lo que ella no sabe es que yo me voy a adelantar. Honestamente, yo no sabía que ella se iba. Es que ella tampoco me lo consultó. Con permiso de trabajo. Pero es que yo le dije a ella, tan pronto el doctor me dijo, yo sí se lo dije a ella. Y quedamos como que ella iba a seguir grabando. Porque esto tiene que correr. Esto no puede ser así. Ella tiene mil cosas pasando y yo también. Es que no me lo consultó. Y... No sabía, en verdad. No sabía. Esto me...
me está gustando, porque es que ella me está llevando a la línea. Esto me está llevando a la línea de ver cómo dos mujeres poderosas como Jackie y yo podemos manejar esto mientras yo tengo que estar 10 días en operación y ella va a estar fuera en su viaje sin estar presente. Esta obra va a continuar porque es que no hay nada que a mí me frene. Y esta nena, menos, porque somos chiquititas pero poderosas. Así que yo confío. Que esto se va a dar aunque no estemos presenciales. Ahí te lo dejo. Brega con eso. ¿Lo entendiste o no lo entendiste? ¿Sí? Ella tiene mil cosas pasando y yo también. Es que no me lo consultó. Yo estoy como confundida porque no sabía que yo tenía una manejadora, una representante, como ustedes lo quieran llamar, que yo tengo que informarle si yo me voy. Yo informé a mi trabajo. O sea, no tengo novio, que no tengo que estar dándole explicaciones a nadie y sale Wanda a estar quejándose porque que yo no le informé. Pero ¿y en qué viaje se fue ella? ¿En serio? Mamita chula, pero entonces estamos en bikini, gozando. Pero como la vida es así tan injusta, mientras yo estaba con dolor de nariz, tú estabas feliz. Yo espero que hayas gozado por las dos. Te has portado bien, pero con el ceviche, ¿grande o el chiquito? Pues mira, necesitaba unas vacaciones. Todos ustedes que me siguen saben cómo a mí me apasiona viajar. Y a raíz de esto de la pandemia, prácticamente tuve que cancelar mi viaje que iba a ser de cumpleaños, que pensaba ir a Perú para seguir cumpliendo mi sueño de visitar las 7 maravillas del mundo. Es que yo soy como casi yo no como los medicamentos, entonces me dan. ¿Viste qué fashion? Yeah. No voy a venir a buscar, a ponerme la que venden en los garajes. Ay. Esta es la manera más fashion de entrar a un quirófano. Con tu mascarilla de Calvo Alberto y tu outfit. Fashion de. Vamos a arreglar un poquito la nariz, que ella había tenido una cirugía previa y queda un poquito desviada y echada hacia atrás. Si vas a la foto, mira lo desviada que está. Y bastante echada hacia atrás. La manera normal, vamos a buscar lograr que la nariz sea un poquito más larga y más bonita, va a ser mucho más atractivo que lo que ya es. A Wanda le habían hecho una cirugía previa. Lo primero que uno notaba es que la nariz le había quedado desviada. Pero aparte de eso, le quitaron toda la fuerza a la nariz. A lo que me refiero es que le quitaron toda la fuerza de la punta. Y si ves en la vista de lado, su punta se echó completamente hacia atrás. Y entonces hace una nariz sumamente pequeña y echada hacia atrás y hacia arriba. El plan nuestro no solamente es enderezarla, y esto lo vamos a hacer aquí mismo, y lo logramos en la cirugía, hicimos los huesos, los movimos a donde se supone que estuvieran, que es más al medio, y hicimos una punta realmente nueva utilizando cartílago de su mismo tabique. El tipo de cirugía es sumamente difícil porque es una revisión de un trabajo anterior que lleva ya un par de años, muchísima cicatriz, pero tuvimos la suerte de que el paciente no sangró prácticamente nada. Realmente quedó sumamente bien, ahora lo que queda es la recuperación, que le debe tomar entre 5 a 7 días. ¿Y qué se hace con la nariz?
Entonces esto va a entrar un poquito y la punta va a bajar un poco para que se vea más natural. ¿Qué te va a ver? Bella. Yes. Siéntate, te voy a limpiar ahora. Y con el pimentito que tenía. Exacto. Ahora tenemos cara, tenemos nariz. Mira. Y encantadísima con todo el trato. Además de que lo llevo conociendo este equipo de trabajo hace muchos años y no han cambiado su estrategia. Además, estar en las manos del doctor Edgar Reyes, otorrino y cirujano plástico, tú sabes que de bella a muchísimo más bella. Ari, ya llegaste. ¡Qué gusto verte! Anda, ¡qué bueno verte! ¡No lo puedo creer! Ah, ¡igual! ¡Qué rico! Ando con mi crew, bendito que... ¡Súper! Bueno, pues ustedes son los que van a meter mano en esta piscina que tiene que quedar de show. Lo que me gusta de esta casa es que es todo tan amplio, tan abierto, tanto cristal, que me encantaría que la piscina se viera bien boutique. Ok. ¿Ves? Mira qué bella es la casa. Me gusta, tiene espacios abiertos. ¿Qué? Bueno, esa es nuestra experiencia. Ya más de 28 años trabajando. Es lo mismo, mija. Así que pues, permíteme... Sorry con las tacas. Que tú sabes, nena, fashion hasta el final. Fashion, pero a lo mala vez. Venimos el largo por el ancho. Cuidado lo que mides, el largo por el ancho. Para mi gusto, estamos un poquito lentos. Cosa de nada, porque ya ustedes se podrán haber dado cuenta que yo soy un poquito desesperada. Cosa de nada. Ella también le gusta la idea de la privacidad. Nosotros estamos pensando. Plantas altas, si voy a hacer como un gazebito en madera, como también le hago un techito para la privacidad con el vecino y también todo esto a vuelta. Vamos a hacer una piscina boutique, eso es lo que, eso lo que me encantaría. Lo más o menos lo que yo estoy visualizando aquí. Un jacuzzi hecho por hoy, es una medida bastante, como mencioné ahorita, bastante justa para el área, para que puedan entonces fluir y caminar, hacer unos pisos bien bonitos, se puede trabajar con niveles y entonces trabajamos directamente con una piscina boutique que no sea tan grande, podemos trabajar una piscina 10 pies de ancho por 12 pies de largo, profunda, que es lo que se está utilizando ahora, con su área entonces de tomar dos sillitas, el sol dentro del agua, que es pie medio. ¿Va a quedar bien? Love it. Wanda, aquí estoy, ya llegué. Ay, nena, ¿qué pasó? Bueno, llegaste. Tú ves estas ojeras, ¿verdad? ¿Qué pasó? No he dormido nada. ¿Tú sabes lo que dormí con un abaniquito súper chiquitito? Con los dichosos detectores de humo. ¿En serio? Toda la noche. No te creo. Mi amor, estas cosas pasan, pero no era para que también la pasaran mal. Mira, y la cama. La cama, el bien. Los matres, ¿llegaron? El matres sí lo tengo. El matres está, estoy aquí, yo estoy hablando contigo y cuadrando otras cosas. Pues mi amor, ¿qué te puedo decir? Los aires. Por ahí viene el de las cortinas. Necesito esas cortinas. Bueno, ¿por qué no empezamos a decorar de Navidad antes de que lleguen los muebles? ¿Qué te parece? ¿Qué? Quiero que las cosas pasen rápido. Se está acercando el mes de diciembre, me encantaría poder estar ahí y poder tener ese arbolito de Navidad bien bonito. ¡Esto me va a volver loca, amigo! ¡Voy a decorar de Navidad todavía! ¡Eso viene! Sí, los muebles, sí, los muebles. Quiero tener el arbolito de Navidad. Ok, bueno, ¿puedo hablar con los muchachos? A ver. A ver si ponemos entonces. Pues claro. Dame a ver si lo podemos hacer para este sábado. Dije, vamos a ver. Necesito de verdad, mi cuerpo, mi alma, mi ser, todo mi entorno me exige que me desaparezca y me desconecte por un rato. Se las coma, yo quiero alfombras de área, sí. Las cortinas, ajá. Todos los utensilios de cocina. ¿Sí? Yo que los enseré. Ajá, y se te olvida algo. ¿Qué? Las mesitas de noche del cuarto, la butaca, el bench, también el del cuarto de visita. ¿Tú querías casa? ¡Toma casa! Eso es lo que siempre pasa, la gente se compra las casas y se creen que
una varita mágica y tienes la casa. Loca, se van chavos. No me quieras tanto, ¿verdad? El verdadero. ¿Tú te crees que es mentira? Espérate, que no estoy despeinada, pero seguro que no lo preparo. Estamos en vivo, señores. Y sabes que anoche dormí con el calor de la mentira. Dormí con un abaniquito más chiquito que yo, obvio. Pero entonces eso se acabó. Porque adivina, mira quién llegó. Primero. La gente de SM, la Air Max, Black, modelo nuevo, 20 de eficiencia, con Wi-Fi integrado. Con Wi-Fi. No desde tu casa, desde la playa. ¿Tú escuchaste eso? ¿Tú escuchaste esto, bebé? Hoy duermo aquí. Porque yo estoy corriendo todos los cuartos de la casa, quiero que sepan. Hoy trabajo y duermo aquí. Hoy trabajo y duermo aquí para que sepas. Así que gracias a CM Inverter. Les voy a dejar el link para que nos sigan. Y ahorita les enseño. Bueno, porque ustedes tienen que estar pendiente al reality en el canal de YouTube de Wanda para que sepan todo cómo quedó yo en show. Así que, chao, los quiero. Mira, bebé. Costa más bella. El blanco, lo encuentras todo. ¡Ay, Dios mío, gracias! Mira, mija, ten y carga, ¿qué te pasa? Carga, que yo sé que estoy operada. Ahí estamos. Let's go. My crew. Aquí la esclavitud se acabó. Ya súper contenta porque estoy viendo los resultados. Están empezando a llegar los muebles. Ya los tengo aquí para setearlos próximamente. Mis mesitas de centro, los sofás, las butacas, las piezas del comedor. Y van a seguir llegando más. De ahí mismo me llegan las cortinas. Pintamos la fascia de un gris bien clarito porque no quiero oscuridad. Lo quiero todo bien limpio, bien monocromático. Y wallpaper. Próximamente los wallpapers es lo próximo que vamos a estar haciendo. Ya por fin también me llegó la cama. Así que qué bueno, porque al montarla me doy cuenta que nos hace falta unas mesitas de noche, que vamos a estar trabajando con eso. Aquí al frente también podemos crear como una salita, o si no, un bench. ¡Ay, mira qué bello quedó el estudio! Precisamente así más o menos va a ir corriendo nuestra decoración abajo. Al montar y montar, comprar, montar y montar.
Ay, y entonces lo más importante es que Jackie quería un arbolito de Navidad. Pues aquí yo le puse el árbol, el super árbol de Navidad. Blin blin, con todos los muñequitos. Le puse un árbol, lo más rápido que conseguí para de árbol de Navidad es esto. Yo espero que le guste. La Wanda es bien atrevida. Yo le pido un árbol de Navidad y me trae esto. Hablo Wanda de verdad. Mira, bye. Rebajando, ¿verdad? Pues claro, y seguimos. Yo voy a meterme ahí para que no se le. Pues mira, en plena Navidad. Pero esta madera nos va muy bien si hacemos ladrillo. Es como que te fuiste. Mira, señor. Que salga el jevo de ahí. ¡Mira, sal! ¿Quién? ¡Que salga el jevo, sal! ¡El jevo! ¿Desde cuándo vamos a empezar a poner los corchos de todo lo que nos vamos a beber en tu casa? Bueno. Esto, los decantes. Voy por ahí. ¡Qué rica! Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Mira, me faltan alfombras de área, que aunque Coco se las coma, yo quiero alfombras de área. Sí. Las cortinas. Ajá. Todos los utensilios de cocina. Sí. Lo que los enseres. Ajá, y se te olvida algo. ¿Qué? Las mesitas de noche del cuarto, la butaca, el bench, también el cuarto de visita. ¿Tú querías casa? ¡Toma casa! Este es el mejor café que pueda existir en el mundo y está aquí en el Mall of San Juan. Déjame decirte una cosa, para que sepis del cafecito. Y sabes que con medio café yo me pongo hyper y no duermo en 3 días, no sé qué va a pasar con esto. ¡Ay, qué rico! Mira que ella hizo ejercicio súper. ¡Se mató en el gym! Este es de zanahoria, este es un choco cheesecake, estos son polvorones con almendra por dentro y esto es un brownie con galletita por debajo. Ajá, y ok. Todo esto para la dieta. Me aprovecho para gracias, mi amor, gracias. Polvo. Bueno, yo soy súper feliz en la vida, pero se lo puedes decir en confianza. Oye, San Juan y mi amiguita Joyce, que me hayan atendido, me hayan dado todos estos postrecitos. Sí, tengo radio, tengo radio, pero es que tengo 20 cosas pasando que tengo que ir allá a grabar. Pero nada, y ahora mismo estoy grabando. El patio. Mientras estás en drama, alégrate la vida, porque con cafeto, que darle las gracias a mi gente. Sí, esto me lo voy a comer. O sea, la dieta, entre todas las carnes y los postres, la dieta está bien el día. Me lo tenía que comer. Yo no sé cómo no te lo tragaste como una pizza. No, digo, casi me lo trago. Ay, bendito. Ay, Dios mío. I'm a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone. Should be moving on.
bolones rosados. Sí, 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 claro que sí. Y tiene arriba y abajo. Necesito esas bolas. Adiantre. Entonces, ¿tú me puedes explicar qué más o menos fue lo que dijo el de la vinera? Porque yo entendí que es un armazón, pero lo que no entiendo es, ¿en acrílico o va a ser stainless steel o cómo es? No es en acrílico, y entonces lleva como unos pinches que lo va a estar aguantando y eso va a quedar flotante como tal. No va a quedar pegado al piso. Lo que sí es que yo tengo dudas es si él va a poner los ganchitos donde van los vinos. Esa es mi duda. Si no, tenemos un problema. Uno más. Ajá, ¿qué otro problema tenemos? Uno más. Entonces ya el jardín está, ya está todo iluminado. Lo que le falta es la parte de la grama artificial. Entonces, el de la escalera, si no va hoy, va mañana. Y ahí necesitamos 3 andamios, porque ese piso, ese techo es 20 pies. Y me dijo que la lámpara pesa. Lázaro, te botaste. Te puedo decir. Para lo de la vinera, antes que se me olvide, le voy a poner un wallpaper en el... Por eso es que tengo que ir a verificar. Como está pegado a la parte de la cocina, de los gabinetes, queda un área bien grande que hay que ver qué vamos a hacer. Porque es otra área, pero es más pequeña de lo que yo pensaba. Sí, pero esa cuando yo esté ahí, que vea la distribución de los espacios, ahí creamos eso. Porque sí, puede ser que frente a la vinera haya como una estacioncita con los stools y la mesa alta y acá el comedor. ¿Y cuándo es que te entregan las mesitas, todas las cosas de miércoles? Lo del cuarto, miércoles. Ya eso está el miércoles. Lo que queda por comprar, el tope, el microondas, el horno, la campana. Entonces falta hacer la cita para... Wanda. Mira, ¿en serio? Que vamos con lo mismo, que lo que falta, que lo que falta. En vez de decir, estoy tan feliz con lo que ya llegó, tenemos cama, tengo matre, tengo nevera, tengo vine. No, lo que falta. Falta la decoración de afuera de la Navidad. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Espérate que llegó Wanda. Nena, al fin. Sí, mira, es que es como un coche, yo no tengo nada de práctica con el coche. Ah, claro. ¿Entiendes? Esto a mí no me pega ni por ningún lado. Por ningún lado. Mira que llegó también el muchacho de los aires. Mira que traje mi bebé. Al fin. Anda, pero espérate una cosa. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sabes que yo te había dicho que yo no entendía mucho esto. Hey. Yo no entendía porque tú decías que era flotante, no llegaba hasta el piso. ¿Y esto qué es? Piso, llegó al piso.
Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues nada, una división de acrílico. Si quieres podemos jugar. Vamos a meter aquí como una caja de Barbie. Vamos a eliminar esto de aquí. Esto no va. ¿Ok? Ay, qué bello. Ah, ¿viste? Sí. Ah, ¿viste? Ay, qué bello. Yo que lo que quería era esta parte, ponerle los racks, los vinos y este fuera el fondo. Pero en vista de que voy a mandar a sacar esto, entonces toda la pared, la hacemos toda la pared empapelada y aquí ponemos entonces los racks de vino. Pasa que como los muebles son tan neutros, es para que vea, más o menos, ¿ok? Ok, ok. Dame ver. No, estoy desesperada. No queda. Claro. Tú ves, hemos llegado. Como si yo no supiera, como si yo no la conociera. Ella es solo light, pero hay que ponerle vida actual. Y la vida se la pongo yo. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Ese por vida, que está tan llena de vida. Llena de vida. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Yo creo que ese es nuestro himno, el himno oficial de la Jackie Maladestine. Ok, espera. La bandera. Es que se ve demasiado lindo. No sé, ahora sí que no sé cuál coger. Dale, guarda, vente para que tú lo veas. Sé como la estatua, dale. Vaya. Me voy a la mañana, quédate ahí. Todo es con gris, que me gusta. Este ganó ahora, ven para acá. Otro que tengo, ven allá. Venga, con los papeles. ¿Ah? Está bien bello. Ok, pues entonces, a la final ponemos este en la habitación master tuya y el gris aquí. Tendrás ese privilegio de que yo instale. Wow. Guarda, pero yo los quiero para allá, porque más, tú sabes. ¿Usted se cree que yo no tengo nada que hacer? Mamá, yo tengo una tienda, otras instalaciones. Eso va. Pero tienes que darle prioridad a las cosas que son importantes en esta vida. En estos momentos, el reality es importante en tu vida. Y tantas cosas con mi árbol. Mira mi árbol allí. Mira el árbol. Con la foto familiar y tanto que me lo criticaste. Pues, mi foto familiar, Coco. Pero se ve brutal. No, todavía tenemos espacio. Que yo creo que me va a gustar mucho el que tú tienes. Estas son mis pesos. Ay, estoy confundida. Estoy muy confundida. Normal, ¿eh? Es un poco complicada porque mientras más yo te enseñe, ajá, más difícil se te va a hacer la selección. Bueno. Si ese es más drama, que también se ve muy bien. Me gusta mucho, pero eso soy yo y yo te quiero complacer a ti y yo sé que tú necesitas mucha relajación aquí. Aquí, como todo va a ser tan soft, pues una pared protagonista. Así como que te, como que puedes soñar en los jevos. Pues mami, ay, Dios mío. Por lo menos la cama aquí. ¡Podemos compartirla! Bueno, tengo que estar ready. Aquí siempre estamos ready, lo demás es que los participantes están de break. Soy un clase de break. Mira, pero ya veo zapatos y cartera. Y no es Humberto Vidal. Estamos recogiendo. Te dije que estoy trayendo cosas. Mira. ¿Ves que ella y yo fuimos hermanas en otra vida? Full. ¿Qué sabes tú eres? ¡Loki! Este puede ser mi closet. Esto me sirve. Yo no he estrenado ni esas botas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Por fin! ¡Me encanta! ¿Qué está pasando allá? Wanda, ven acá. Así, sí, está perfecto. ¡Ay, yo que me quería trepar! ¡Ay, mira, este se pone malo! Cada vez que digo que me quiero trepar, él se pone malo. Agárrate. Agárrate bien y deja el show. De la cívica, sí que son las que tienen. Vamos, ahí.
puedo sacar piedras, piezas así. Y así que eso me encanta. Hacemos esto, ¿okay? Esto yo tengo quien las fabrica, directamente el fabricante. No vamos a un segundo distribuidor. Esta persona las hace todas. Y hacerte una plataforma de 10x5. Okay. Aquí van dos sillas. Y entramos directamente a tu piscina en una profundidad. Estas son las piscinas que se están utilizando ahora. Y quedas, tú y yo quedamos bien sumergidas. Quedamos ahí. Mira, si te creías que era un super croquis, esto es cuadro, círculo, esto para Kindle, esto para Kindle. Esto exactamente. Pero yo creo que nosotras ahí las tres nos jugamos. Pero yo necesito poder, tú sabes, estar, así que yo creo que no la podemos hacer muy profunda. Sí, entonces, porque ya necesita escalones aquí para todo. No puede ser que también para la piscina necesite. ¿Qué hell? Bueno, mija, tendrás ayuda. Mira, Dios mío, ¿ves? ¿Qué? Hay que declararlo. Lo que viene es otra cosa. Protagonista de esta noche. Estrenando el tema Curando de ti, Jackie Fontanes en la casa. Si vienes y vas y te va, te acostumbraste a ser sola, creo que tú no supiste valorarme, quizás dejaste de amarme o no tienes ganas de mí. Saludos, Marcano, súper contenta de estar contigo aquí en tu programa y más que emocionada con este lanzamiento. Y no estamos en mismos canales, ahora dejas que gane. Sin saber que esto ha llegado a su fin y estoy curando de ti, de ti, de ti, de ti. Y bueno, y recibimos un fuerte aplauso directamente desde la 1, donde todo comenzó. El muñeco es el muñeco, Tito, el vampiro. Porque yo sé lo que di. Me puse pa' lo nuestro, pero tú nunca pa' mí.